Así es, hoy en el marco de esta medida nacional que adoptó la CGT, nosotros queremos solidarizarnos con los detenidos por tuitear. La verdad que es un grave ataque a la libertad de expresión en nuestra provincia y en nuestro país, va a marcar un antecedente nefasto si esto continúa. La verdad, una medida, creo yo, exagerada, ¿no? Por emitir una opinión en las redes sociales, siendo que miles de jujeños a diario emiten su opinión sobre diversas cuestiones, que los tengan en el penal. No los tienen en una comisaría, los tienen en un penal con 60 días de prisión preventiva. La verdad que es realmente una exageración total, y obviamente la cercenación del derecho a poder opinar, ¿no? Así que bueno, en el marco de la jornada nacional, además obviamente estamos hoy movilizándonos para que deroguen el DNU, para que caiga la aprobación de la ley ómnibus, que viene a quitarnos derechos no solo como trabajadores, sino también como ciudadanos, lo cual es realmente gravísimo. Siento que estamos viviendo lo del mes de junio, pero ahora a nivel nacional en toda la Argentina, y por supuesto acá en Jujuy, solicitarle al gobierno provincial la reapertura de paritaria y a los distintos intendentes el cese inmediato y la reincorporación de todos los despedidos, como así también el pase a planta permanente y la recategorización, ¿no? Eso que quede claro, nosotros hoy salimos porque no estamos conformes con lo que hacen los intendentes, el gobierno de Carlos Saadir y el gobierno de Javier Milei. También lo que sorprende, Santiago, es la rapidez con la que ya se está llevando adelante esta causa, ¿no? Ayer el fiscal decía que en 10 días se estaría elevando a juicio. Sí, hay un bozal legal, además, no solo legal, sino que a los familiares no lo dejan hablar del caso. No dejan ni pronunciarse públicamente. Están amenazados, familiares y amigos, dice la cuestión. La fallo, lo que escribió el juez, creo que estaba Puig Hermano. Ahora, hay algo gravísimo que tiene que ver, porque les indican un delito penal que está tipificado para delitos de lesa humanidad, para genocidio, o sea, para delitos de sustracción de identidad, sustitución de identidad. Acá lo que parece ser es que el gobernador Morales se sintió afectado en su hombría por una chanza, un chiste que se había socializado en Jujuy, y él lo mandó a callar el chiste, y agarró a dos, Morandini y Villegas, podrían haber sido dos cualquiera, dos personas cualquiera, y los detuvo. O sea, eso es lo grave. Digamos, hay un problema, hay un tema, que, digamos, nadie está ajeno a un chiste de ese tipo. Nosotros entendemos que es algo que se hacen chanzas con eso de manera habitual, y es una personalidad pública, no puede ofenderse porque hacen una chanza, y el pueblo quizá a veces lo único que tiene es poder reírse y sonreír de una chanza, de un chiste. Reprimir eso es entrar a reprimir algo que tiene que ver con la vida de un pueblo, quizá, la poder divertirse, y debería reírse de sí mismo un poco. Al meter preso a Morandini y Villegas, confirma todos los rumores. Eso es lo que hace Morales. Al meterlos presos, ratifica todos los rumores. Es mucho peor. Bueno, nosotros, lógicamente, las irregularidades que hay en la causa se denotan claramente. Le han denegado el acceso al expediente, lo han metido en un penal. Acá están presos ya con condena, o sea, hay presos con condena firme, presos por delitos, por homicidio, por robo, por hurto, o sea, presos que tienen, que han sido juzgados y condenados, cumpliendo condena porque han cometido delitos. Entonces, a ellos, a estos dos, simplemente a Morandini y a Villegas, se los quiere amedrentar, escarmentar. Y nosotros entendemos que toda la sociedad tiene que expresarse. Y este chiste que se planteó, bueno, tendrá que ser toda la sociedad que diga la broma, porque no puede meter a 1.000 personas presos, a 2.000, a 10.000 personas presos. Entonces, nos quiere amedrentar, porque si mete preso a alguien por decir un chiste, el día de mañana va a meter preso a alguien por denunciar algo grave. Ya metió preso a abogados que estuvieron en la lucha para amedrentar a todos los abogados y no se acerquen. Eso lo hace un déspota, un autoritario. Alguien antidemocrático, alguien que no cree en la democracia, que cree en el poder feudal de uno. Y eso es lo que hay que denunciar. Y lógicamente hay que condenarlo. En el momento que haya que votarlo, no hay que votarlo. No hay que votarlo ni a él, ni a su partido, ni a su espacio, si continúa con estas actitudes despóticas. Creo que el gobierno de Morales no aprendió de la respuesta, del mensaje que dio los jujeños en las urnas.
Fue un mensaje contundente, fue un mensaje en contra de la prepotencia institucional, en contra de la libertad de manifestarse, en contra de la libertad de restringir el derecho a la libertad de expresión, o sea, en contra de una reforma constitucional que se hizo de manera express, a espaldas del pueblo, y en contra de esta voluntad o de esta apetencia de poder exagerado que tiene Morales, y que aún continúa el poder de Morales, bajo la sombra, porque está el hermano al lado de Sadir, que bueno, ojalá que Sadir tenga un criterio más independiente, no tan cercano a estos resortes que todavía continúan del poder. Tiene una llegada muy fuerte a los juzgados. A nosotros, todavía tenemos nosotros compañeros que les están multados por 13 millones de pesos. No por cometer crímenes, por simplemente protestar. Entonces, y tenemos compañeros elevados en causas penales que están prescriptas. Entonces, el fiscal Rondón, el fiscal Puyen Germano, el juez, deberían no ser tan condescendientes con el poder ejecutivo o con gobernantes que ya tuvieron. Tienen que practicar un derecho, digamos, un principio republicano, que es la división de poderes, porque queda muy en evidencia que no hay división de poderes y que en ese sentido hay realmente mucho manoseo de la justicia. Bueno, hasta ahí llegamos. Nosotros igualmente, como dijo el compañero Sebastián, hoy estamos fundamentalmente contra el DNU y la ley ómnibus. Exigimos la liberación inmediata de Morandini y Villegas, pero también por reapertura de paritarias y contra el DNU y la ley ómnibus de Milei.